No volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, en el nombre de Cristo estamos aquí, seguros que hoy tendremos una buena reunión, un buen show de la fe, una buena actuación del poder que hace milagros, cura, libera, es el poder de Dios. Les invito a los hermanos que nos están viendo en cualquier parte de este mundo, no importa su religión, y si usted desea recibir algo de los cielos, algo que le ayudará a aliviar, a deshacer el sufrimiento, darle bendiciones, siga viéndonos porque los próximos minutos podrán cambiar su vida completamente. Y cuando hagamos la oración, estoy seguro que la mano de Jesús actuará y actuará mucho. Aquí en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús hizo una declaración, y no es apenas una simple declaración. Dentro de ella hay una gran revelación para nosotros, y es sobre ella que haremos un estudio estos días. Creo que será bueno. San Juan capítulo 15, versículo 5. Aquí Jesús está haciendo una comparación diciendo que Él es la vid. Y en el 5 dice lo siguiente. En el capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ponga atención en esta palabra, porque nosotros tenemos que permanecer en Jesús y Él permanecer en nosotros, porque sin Él, nada podremos hacer. Podremos intentar engañarnos de que nada va a suceder. Pero si permanecemos en Él y Él en nosotros, llevaremos muchos frutos. Nuestras oraciones serán respondidas. El fruto es eso, es determinar alguna bendición, invocar el poder de Dios para que Él actúe en su vida. Las cosas aparentemente pueden estar difíciles, pero si usted permanece en Jesús, hermano, cuando usted ore, cambiará completamente ese cuadro. Así que lo importante es permanecer en Jesús y Él en nosotros. Si no permanecemos en Jesús y ni Él en nosotros, nosotros nada podremos hacer. En el libro de Efesios, hace algunos días ya vimos este estudio muy lindo en el capítulo 1. El versículo 1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En Cristo Jesús tenemos la santificación y la fidelidad a nuestra disposición. ¿Qué es la santificación? Es la separación del imperio de las tinieblas. En Cristo nuestro Señor, en Jesús, cuando lo aceptamos, nosotros somos completamente separados de las actuaciones del imperio de las tinieblas. Satanás no puede decidir entrar en la vida de Pedro, de Juan, Suárez, de Peña, de esa persona que es de Jesús. Lo máximo que puede es andar a nuestro alrededor como león rugiente. Pero él es tonto, doctor. Si él ruge buscando a quien tragar, ¿por qué no entra? Porque a nuestro alrededor, cuando permanecemos en Cristo, hay un muro de fuego que quema 24 horas por día y 7 días a la semana, siempre. Y a este muro de fuego él no lo puede atravesar. Pero conozco a algunos cristianos, podrá decir, en que él entró y destruyó sus vidas. Yo también conozco. ¿Por qué? Porque él lo tentó y ese cristiano le dio la mano a través de un muro, porque el muro no nos quema. Y al extender la mano, el diablo entró en su vida. Él le puede tentar. Pero si usted no acepta esa tentación, él no lo logrará. El Señor Jesús dijo que con él lo podemos todo y sin él nada. Así que podemos
A partir del momento que aceptamos a Jesús como Salvador, tener una vida de completa santificación en todos los sentidos. El pecado vendrá y no nos alcanzará. Los ataques satánicos nos tentarán y no nos alcanzarán. Todo lo que el diablo desea no puede cumplirlo en nosotros. ¿Por qué? Porque hay un muro de fuego a nuestro alrededor, guardándonos 24 horas por día. Pero sin ese muro de fuego, no tendremos santificación. Caeremos en pecado así como los cometen las personas del mundo. Sufriremos ataques malignos como sufren las otras personas. Y ya hay muchos cristianos, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Porque la palabra cristiano significa parecido a Cristo. Hay muchos cristianos, entre comillas, que están pasando por esos ataques malignos. A veces no es en el cuerpo, pero anda con la mente tan perturbada, tan loco, tan loca, por una pasión tremenda, por un ataque maligno que perturbó todo, donde solo piensa en esas cosas malas. Y cada día se aproxima más al abismo para caerse, pero no despierta, porque no permanece en Jesús. Pero si hoy usted quiere comprometerse en decir, Jesús, permaneceré en ti a partir de hoy, el enemigo no le podrá tocar más a usted. Usted conseguirá la santificación en Jesús. No es en sí mismo. Ni luchando en la mente, no voy a aceptar, no voy a hacer eso, no voy a permitir. No lo consigue. Pero con Jesús usted consigue todo. Señor Jesús, tomaré una actitud. Quiero permanecer en ti y quiero que permanezcas en mí. Tú eres la vid y yo el pámpano. Y llevaré muchos frutos a partir de hoy. Porque sin ti, Jesús, no puedo hacer nada. Querido hermano y querida hermana, si así decide, usted será una gran bendición. No habrá como el enemigo lo venza, lo derrote, lo destruya. En Jesús tenemos la santificación y también la fidelidad. La Santa Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay personas que no lo consiguen. Hay cristianos que están gastando su diezmo. Ah, Dios me va a entender. No lo entiende, hermano. Usted está equivocado. El diezmo es de la casa de Dios. El diezmo es muy simple. Supongamos que sea rico y tengo un terreno de 1,000,000 de metros cuadrados. En él construyo un comercio bien lindo. Y usted me pregunta, doctor Suárez, estoy viendo que usted tiene un lugarcito, un local. ¿Me puede alquilar ese local? No alquilo locales. Ah, doctor Suárez, necesito abrir un comercio allí para poder sobrevivir. Ganar honestamente. Ayúdeme, por favor. Sí, le permitiré que usted utilice el salón. ¿Cuánto tengo que pagarle? No me pagará nada. Nada. Sí. Compré el terreno, construí el edificio, puse el aire acondicionado, la luz, y le permitiré que lo utilice, pero de todo lo que usted gane, 10% será mío. Así usted empieza a trabajar, a ganar su dinero y piensa, no le daré el 10% a Suárez, está loco. ¿Usted qué sería? Un ladrón, es lo que dice la Biblia. Dios no creó el centro comercial y sí el mundo. Dios nos dio el oxígeno gratuito, el agua, nos dio la vida. Nuestra vida le pertenece al Señor. Fue Él que nos creó. Y Él dijo, todo lo que tú produzcas, trae a mi casa. Es mío. Entrégalo a mi casa. ¿Para qué? Para que consigan imprimir más Biblias, más libros, exhibir más programas, aumentar el tiempo, mejorar las condiciones. Pero no, uno se queda con un poquito y otro con otro y otro poquito. Y la iglesia se aprieta. No consigue prosperar. ¿Y por qué no lo consigue? Porque los cristianos no están obedeciendo la palabra de Dios, Malaquías 3, 8 y 9. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Aquí está escrito, maldito sois, porque me estás robando. Por eso tenemos que abrir los ojos, hermanos. Tenemos que ser fieles. Pero esa fidelidad no se consigue si no dice, Jesús, te voy a confesar. Yo no lo he sido.
pero a partir de ahora, yo estaré en ti y también seré fiel. Hermano, haciendo eso, usted vencerá. En el nombre de Jesús, si no es así, usted no lo conseguirá. Entonces Pablo está diciendo aquí que Efesios 1, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, en Cristo Jesús conseguimos esas dos bendiciones que son básicas e importantes. ¿Cuáles? De que somos separados, que es lo más importante. Hermano, hay mucha gente allá afuera que está cayendo en pecado. Y para usted es un placer enorme mantenerse separado, sin que el pecado le domine, sin que el demonio pueda apuntarle su dedo sucio, hediondo a usted para decirle: tú me obedeciste, gracias a Dios estamos separados. Además de separados, somos fieles. Jesús dijo que a un siervo dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El que recibió 5 dijo: Señor, me esforcé y he ganado otros 5. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Llegó el que recibió 2: Señor, me esforcé y he ganado otros 2, conforme su capacidad les fue dando, y este ganó el doble. Llegó el que recibió 1: Señor, te conocía que eres hombre duro, exigente, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Jesús le dijo: siervo malo, debías haber dado mi dinero a los banqueros para que reciba lo que es mío con intereses. Jesús quiere progreso, hermanos. Jesús no quiere que paremos. Él quiere una iglesia viva, una iglesia a la que le importan los perdidos, que pueda producir piezas de teatro, películas, que producirá folletos, libros, que conseguirá que esas personas abran los ojos y se afirmen acá, porque ellos son tan importantes para Dios así como nosotros, pero ellos están perdidos. Y nosotros tenemos que ser fieles. ¿Para qué? Para que la iglesia tenga condiciones y haga que esas personas se abran y así el poder de Dios pueda entrar. Así como entró en nuestra vida. Alguien luchó, alguien oró, alguien se hizo patrocinador para que recibiéramos la palabra de Dios. La misma cosa debemos hacer hoy para que otros puedan recibir. Hasta en otros países no existen fronteras para el evangelio. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No importa si es de aquí o de allí, todos somos exactamente iguales y tenemos derecho a oír el mismo mensaje. Así que, separados de mí, Jesús dice, nada podéis hacer. Podrán intentar, podrán planear algo, se esforzarán, rechazarán muchas cosas buenas que yo no les di, que no lo lograrán, no tendrán éxito, pero permaneciendo en mí, serán una bendición. Hermanos, despierten. Estamos en la mejor época de nuestras vidas, en la época de santificación, de no deberle nada al diablo y poder andar con la frente en alto, enfrentándolo en el nombre de Jesús. Estamos en la época de que seamos fieles, de aprender sobre la fidelidad. Él dijo al siervo inútil: serás echado en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Así como le dijo a otros que son más inteligentes y que lo buscan, porque es con él que conseguimos la fidelidad. Ella no es nuestra creación, no la producimos. Es una bendición de Cristo. Fuimos llamados para ser santos y fieles en Cristo Jesús. Él dijo lo siguiente: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Los años van pasando, usted va envejeciendo y el diablo va madurando sus tentaciones. Y usted dice: no necesito, pero ahora necesita. No necesito en el nombre de Jesús. Yo estaré firme delante de Dios, haré la voluntad de Dios y le daré mucha alegría al Padre maravilloso que tengo. Y es lo que Dios quiere que usted le dé. Dios le quiere próspero, quiere que usted tenga la mente sana. Y no que sea alguien perturbado, angustiado, depresivo, arruinado, alguien que solo vive pensando en lo malo, que todo es motivo para desconfiar de alguien. Dios quiere que usted confíe, que viva, que sea alguien apreciado por las demás personas. Y hoy Él lo trajo aquí para hacer esa obra.
y puede estar seguro que lo hará. Amén, hermanos. Voy a hacer una oración por las personas que tienen algo perturbándoles la mente, en el alma, en el espíritu. Doctor Suárez, necesito tener paz. No consigo dormir, me despierto por las madrugadas. Doctor, es un problema tan serio que hay en mí que creo que hasta puedo cometer alguna locura conmigo o con otra persona. Dentro de mí, doctor, siento una gran tristeza. Es el famoso dolor en el alma. Todos los que quieren una bendición en su interior, póngase de pie que voy a orar. Tengo eso de lo que está hablando. Eso es lo que necesito. Hay varios niveles de ese problema. Hay personas que están siendo un poco atacadas, así como hay personas que están desesperadas. Pero ahora Dios va a actuar y va a hacer maravillas. Puede creerlo. Habrá una transformación en su vida ahora. Algunos hasta sentirán ese cambio. Otros tendrán que confiar y así se acabará. Eso de estar enojado, con la cara seria, enfadado durante todo el día, amargado, tiene que ser un pasado en su vida. Baje la cabeza y cierre los ojos. Padre, oro a ti ahora. Jesús, tú nos diste una palabra tan poderosa. En ti tenemos la santificación, que es nada más y nada menos que nuestra separación del infierno. Y Dios, es de eso que estas personas necesitan, porque les pasó algo. Y por eso su mente, Dios, les acusa de día y de noche. Algunas están, oh Dios, tan enojadas, porque ese veneno, Dios, de odio, de rencor, de resentimiento, está entrando en lo más íntimo de su ser y está provocando, Dios, una raíz de amargura que está naciendo. Pero esta persona quiere ser libre ahora. Y yo sé que tú le harás libre ahora. Oh, Jesús, sé que hoy viniste para quitarle, oh Dios, ese peso, esa carga, esa incomodidad, esa presión, esa voz que le habla día y noche. Véngate, haz eso, haz lo otro. Dios, queremos paz y sabemos que contigo la conseguiremos. Oro, Dios, por esa persona que anda muy perturbada, muy oprimida, muy sufrida, oh Dios. Estoy seguro que tú le darás la bendición ahora. Oh, Dios mío, voy a usar la autoridad que tú me has dado para tu gloria como ministro del Evangelio. Yo ahora entro en batalla contra todas esas fuerzas malignas en el nombre de Jesús que han hecho que estas personas sufran. Yo te digo a ti, demonio, que recibiste una ofrenda en la macumba, en el hechizo, en la brujería, para destruir a esa persona con la magia negra que le ha hecho sufrir con alucinaciones, con pesadillas, que ha hecho que viva en depresión, molesta, enojada, dominada por resentimientos, dominada por el odio. Tú que le has dicho a ella, mátate o mata a esa persona, que hasta le has enseñado cómo debe hacerlo. Yo te ato ahora, te deshago y te ordeno que salgas de esa persona. Tú que has hecho que la mitad de esta persona coloque esa arma en algún lugar accesible, oh demonio, y esa persona ni sabe porque aún no cometió ese crimen, pero ahora te paralizo. Ahora te ato, ahora te ordeno. A ti que le atormentas, que no le dejas dormir por ese insomnio, por ese nerviosismo, por esa maldad en el corazón, te estoy ordenando que salgas ahora. Estoy determinando, les estoy bendiciendo. Tú estás paralizado mal, estás atado, está deshecho todo mal. En el nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús, sal ahora. Levante las manos hacia el cielo y diga: gracias, Jesús. Yo recibo mi bendición. Ponga las dos manos sobre su cabeza ahora. Oh, Espíritu Santo,
quiero ver un cambio. Quiero ver a esta persona sonriendo de nuevo. Quiero ver a esta persona alegre nuevamente. Quiero ver ahora a esta persona disfrutando las cosas buenas que fueron creadas para ella. Y Dios le está dando esa bendición. Reciba ahora el alivio. Oh, gloria a Dios. Paz de Dios entra en ese corazón. Amor de Dios llena esta vida. Hasta esa enfermedad física yo deshago. Esa infección, inflamación, alergia. Todo eso está deshecho. En el nombre de Jesús. Diga gracias a Dios. Puede bajar las manos y abrir los ojos. Doctor, esa oración fue para mí, este culto. Me hacía falta. Soy una nueva persona ahora. ¿Quién ya puede decir eso? Sí, doctor. Vayan, obreros. ¿Dónde están los obreros? Vayan rápidamente. Diga, hermano. Llegué con un fuerte dolor en este dedo. Estaba inflamado. Tenía dificultades al hacer así. Creo que era reumatismo, pero ahora... Dios actuó. Fui curado. Amén. Está mejor. Aquí está, hermana. Doctor, yo pienso mucho en personas que ya murieron. Cuando me acuesto no consigo dormir porque me vienen esas cosas a la mente. Y pienso mucho en muerte. Solo hay cosas malas en mi mente. ¿Y ahora qué pasó? Y no consigo perdonarme los pecados que cometí en el pasado. Ajá. No conseguía perdonarme. Pero ahora fui aliviada, doctor. ¡Qué estoy lindo! Sintiendo. ¡Ah, qué estoy lindo! Sintiendo. ¡Gloria a Dios! Gracias a Dios. ¡Gracias, Jesús! Aquí está, hermana. Yo tengo una vecina que vive hacia el fondo y yo vivo adelante. Y el otro día, mientras colgaba la ropa, ella no me quiere a mí porque no le gustan las canciones de la iglesia, pero siempre oro por ella. Ayer ella me arrojó una bomba a mis pies y así que explotó, quedé sorda. Mi hija me dijo que empecé a gritar, sí, y la dueña de la casa le llamó a la policía y ellos me llevaron hacia el puesto de salud porque estaba en estado de shock. Y ahora, gracias a Dios, no tengo más rabia de ella y sí estoy orando por ella. Y ella también será bendecida. Usted verá, cambiará, Dios cambia todo. Aquí al medio. Yo estaba muy oprimida, deprimida por una dificultad que estoy pasando. Es que mi marido se fue de casa y estaba angustiada, no conseguía dormir e incluso no tenía rumbo, estaba desistiendo. Pero gracias a Dios ahora estoy sintiendo un gran alivio y amén. Que Dios está gloria conmigo. A Dios. Ahora allá arriba. Estaba angustiada y medio perturbada, pero ahora estoy libre y tengo la paz del Señor. Amén, gloria a Dios. Jesús, aún falta una persona. Aquí está, hermana. Yo no duermo por las noches, doctor. Quedo 2-3 noches sin dormir. Y si yo consigo dormir, me vienen cosas horribles a la mente. ¿Y qué le pasó ahora? Lo que pasó ahora es que estoy segura que dormiré hoy por la amén. Noche. Amén, gloria en el nombre a Dios. De Jesús. Hermano, aprenda a andar con Jesús. Si sintió la amenaza maligna, no. Yo fui escogido para ser del Señor Jesús. Desde el día que escuchó la palabra de Dios, Él se hizo realidad en su vida. Cada día nos acercamos más a Jesús. Si apenas con conocerlo ya se bien, imagínese a Jesús dentro de su vida. Usted permanece en Cristo y Él permanece en usted. ¿Cómo dice aquí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Esto es para que entendamos. Ah, así será. Él es la vid. Es la vid, es el árbol, sí, la planta. Y yo soy el pámpano. ¿Dónde la vid produce sus frutos? En el pámpano. Es en mí que producirá. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hermano, no hay límites para usted, pero tiene que empezar. Tiene que tomar una actitud. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero con Jesús todo lo podemos. Amén. Vamos a la novela de la vida real. Cuando llegué a la Iglesia de la Gracia, estábamos pasando por una fase financiera muy difícil. Empecé a oír la palabra
y eso tocó mi corazón. Empezó a abrirme los ojos y ese mismo día sentí un deseo muy grande de patrocinarme. A mí y a nuestra empresa que estaba inactiva hacía unos 10 años. Fue todo por Dios, volvió a funcionar. Pudimos ver la empresa funcionando nuevamente. En ese periodo perdí un familiar que me dejó como herencia la parte de un inmueble que él tenía en Santos, era de valor. Pero los inquilinos no pagaban hacía 3 años. Un amigo de la familia recomendó un abogado para defender la causa de Damaris. En nuestro primer encuentro, me presentó esa causa difícil. Ella llegó a mi oficina, me explicó el caso y me dijo así: esto será resuelto, porque Dios quiere que así lo sea. Naturalmente, para un abogado lego eso provoca un cierto impacto. Y también patrociné ese inmueble. Ellos recibieron la intimación, también supimos que también debían impuestos. Yo no me di cuenta que había parado de honrar mi voto con el patrocinio. Ella es muy correcta. Las cosas de la iglesia para ella son intocables. Y ella se dio cuenta del pecado que estaba cometiendo contra Dios. Un día, cuando veía el show de la fe por la televisión, el doctor habló sobre las personas que habían parado de honrar sus votos. Ese día dije: Dios, ¿cómo pude hacer eso? Le dije a mi marido, ¿qué gran error cometí? Fui corriendo a pagar mi patrocinio, tanto el mío como los demás que había dejado de pagar. No tardó ni siquiera 60 días cuando sonó mi celular. Era mi abogado, el doctor Sergio. Hola, doña Damaris. Hoy tengo para usted una buena noticia. Después de tanto tiempo, finalmente, la meritísima jueza de Santos dio la sentencia que fue publicada hoy en el Diario Oficial. Esa sentencia le es favorable. Y finalmente llegamos al fin de este proceso. La felicito. Ese caso, a pesar de haber sido complejo, de haber involucrado varios invasores, más de 30 personas vivían allí, empresas constituidas ocupaban el inmueble, sería natural que eso se hubiera extendido por más tiempo. Pero la fe remueve montañas y ciertamente removió el proceso. La jueza dio el mandato, todos ellos serán echados del local. Pero empezó otra batalla, el doctor dijo: tendrán que hacer lo siguiente, consigan camiones para sacar todo eso. Le pregunté, ¿cómo? Ah, no tenemos condiciones, hasta que me dije, Dios lo sacará, no tendremos que hacer nada porque Él mismo sacará toda esa gente de allí. Y verdaderamente fue una batalla difícil, pero el día que estuvimos allí, el día indicado para que salieran, fueran echados, ¿sí? Y yo permanecí firme y dije, Dios no va a permitir que ellos dejen algo allí. Estaba en el propósito de Josafat. Dije que haría exactamente como él, porque Dios había puesto en mi corazón. Estaba en la playa como Josafat, mi marido y yo estábamos al lado mirando. Había 3 autos de policías, de oficiales de justicia. Fue algo que sería pesado si no estuviera Dios. Pero en todo ese proceso tuvimos paz. Eso es lo que más nos admira, que durante todo el proceso tuvimos paz. Gracias a Dios recibimos la casa, tenemos la casa, Dios nos bendijo realmente y fue un testimonio para todas las personas que nos acompañaron. ¡Gloria a Dios! ¡Este pueblo de Dios es tremendo! Mire, hermano, usted puede parecer alguien débil. Separados de mí nada podéis hacer, pero conmigo podréis hacer todo. Estoy aumentando sin cambiar. Puede estar seguro que Dios da victoria. Doña Damaris, que contó el testimonio, ¿está ahí? Amén, gloria a Dios. Así que consiguió. Gracias a Dios, doctor, conseguimos. Fue una batalla, fue realmente como el doctor Sergio dijo. Tuvimos mucha lucha, pero hay un detalle importante que no fue mencionado en la novela. Yo también paré de ser fiel en el patrocinio. Y eso atrasó más. Siempre atrasa. Atrasó de verdad. Pero así que volvió a patrocinar, Dios le bendijo. Que había hecho eso. Incluso le pregunté a mi marido, ¿cómo hice eso? Porque realmente... ¿Y dónde está su marido? Mi marido está aquí a mi lado. Lo vi en la novela, así que ella es fiel en sus compromisos. Completamente. Las cosas de Dios están en primer lugar en cualquier aspecto. Amén. Entonces aplaudan a Jesús. ¡Gloria a Dios! Hermanos, bajen la cabeza y cierren los ojos. Déjenme hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús... Tenemos poco para incrementar, sino solo pedirte que confirmes lo que pusiste al corazón de esta persona. Que a partir de hoy ella sea
completamente de Jesús, para que pueda hacer todas las cosas permaneciendo en ti, que nos fortalece y que fortaleces a todo aquel que está orando ahora. Y como ministro del Evangelio, yo deshago todo el poder del enemigo, diciendo: diablo, sal con todo lo tuyo, sal de esta persona, sal ahora y no le oprimas más, te estoy ordenando. A ti que estás en esas piernas para destruirlas, pero oro ahora para bendecirlas. Por eso te digo que salgas de esas piernas en el nombre de Jesús. Y todos ustedes levanten las manos y digan: gracias Jesús, gracias a Dios. Dígale con sus labios unas tres palabras de agradecimiento a Dios, porque Él hizo grandes cosas en su vida ahora. En el nombre del Señor Jesús. Amén. No volveré.